Aguacates de México. Hola, bienvenidos a otro episodio de A Toast to Your Heritage. Celebramos el mes de la herencia hispana gracias a Aguacates de México. En esta ocasión me toca mi hermoso país, Venezuela. Quiero presentarles una reina muy especial que tenemos allá que se llama una reina pepiada. En mi versión, esta reina pepiada va a llevar mayonesa, algunos vegetales, obviamente el pollo desmechado y aguacate. ¿Cómo no aguacate? Vamos a preparar la reina Avo Toast. Acompáñenme, espero que la disfruten. Venezuela, mi patria querida, ¿cómo no celebrarte en este mes de la herencia hispana? Vamos a regalarles mi versión de la reina pepiada. Sé que la reina pepiada es una arepa, ¿verdad?, que va rellena con esta mezcla que vamos a hacer aquí hoy, pero en esta ocasión se las voy a mostrar en un avo toast. Así que, bien sencillo, ya el pollo lo tenemos acá, hervido, lo hervimos con un poquito de sal y pimienta, unos trocitos de cebolla y lo deshilachamos bien, bien desmenuzado, como ven acá. Con eso vamos a hacer una mezcla que lleva aguacate, como no, aguacates de México. Les voy a dejar allí una página que se llama toastyourheritage.com para que vean este paso a paso en caso de que se pierdan y también tengan la opción de ganar aguacates de México gratis por todo un año. ¿Ok? Así que van a tener bastante aguacate para hacer recetas así durante todo el año, no solo durante el mes de la herencia hispana. Entonces, comenzamos. Voy a pasar este aguacatico delicioso que tenemos acá, que aguacatico no tiene nada porque son bien grandes, ¿no? Así que bueno, machacamos bien el aguacate, dejamos unos trocitos allí que nos gustan siempre, esos pedacitos chunky, ¿no? Esos trocitos enteros, pero vamos a desmenuzar para que se compacte bien allí con lo que le vamos a seguir mezclando. Entonces, tenemos ya aguacates de México, tenemos pollo deshilachado, ¿verdad? Vamos a echar una buena cantidad, pollito deshilachado, tenemos cebollita bien finamente picada. Cebollita blanca, puede ser morada, que ustedes de su agrado, igual que el pimiento, en este caso rojo, pueden usar verde, pueden usar amarillo, si quieren un poquito de picante, jalapeño. Coméntenos ahí en el Facebook Live que tenemos, cuéntenos cómo celebran este mes de la hispanidad, qué cocinan, quién lo cocina, qué música ponen. ¿Ah? A mí en esta reina pepiada pondré una música llanera y un joropo. Yo sé que a Zahín no le gusta mucho el joropo, pero bueno. Ahí verás cómo lo bailas, papá. Ok, mayonesa, bien importante. Ya que mezclamos el pollo con el aguacate, echamos mayonesa al gusto. No mucho tampoco, se vaya a robar todo el sabor y todo lo que nos regala el aguacate. Vamos mezclando bien. Y para conservar un poquito la oxidación del aguacate y darle un toquecito agrio, no mucho, medio o un cuarto de limoncito, jugo de limón, pura mezcla, después de haber cocinado ese pollito y deshilachado. Miren esta delicia. Cilantro, de último, fresco, cilantrico, y guardamos un poquito para la decoración. Volvemos a mezclar y estamos listos. Reina pepiada avo toast. Maravilla. Bueno, tenemos tostada fresca también, Bimbo. Y vamos a regalarle esta mezcla deliciosa. Eso es. Ahí está. Pollo, vegetales. Tenemos proteína, tenemos el aguacate. Vamos con la otra. ¿Ah? Casi tan bella como la arepa, pero sí, muy hermoso. Vamos a terminar con un poquito de cilantro. Coméntenos ahí. Recuerden que en esa página toastyourheritage.com tienen el paso a paso y la posibilidad de ganar aguacates de México gratis por todo un año. Esto que les tengo aquí, un quesito guayanés, el queso guayanés, bien blandito, bien jugoso, típico de Venezuela también. Se usa para las cachapas, que es como una panqueca, un estilo de arepa de choclo, de maíz. En este caso se los regalo aquí con el avo toast. ¿Qué más quieren? Un poquito más de sabor. Tenemos salsa tabasco. Mi Venezuela querida y hermosa, aquí te regalo esta receta para ti. Celebremos el mes de la herencia hispana, yo soy el Chef Jesus y gracias por acompañarme. Sigan comentando allí, gánense todos esos aguacates de México gratis. Los quiero mucho.